¿Aquí me trae por mano? Sí, señor. O si quieres atrás, como este quieras. ¿Este pedo es tuya o la renta? La compré nada más para ti. Para recibirte como debes. Qué chingado va a ser. ¿Quieres una pantallita? Ahí tú. O sea, aquí puedo yo poner tu música, tu aire. A ver, ¿qué quieres? Espera, aquí déjame. Se estila mucho también el. Pero dámela desde abajo. ¿Qué? Que se suba. Ah, sí, súbete. Súbete. Vamos a subir. ¿Le cierro? No, así. Dale. Ahora si me vas a ver ese tostón de mota. Ay, caray. Pues tu perro. ¿Cómo estás? ¿Quién te invitó aquí o qué? Pues me dijeron, me dijo tu sobrino Alex. ¿Quién eres tú? Andrés Marcelo. Adrián Marcelo. ¿Tú eres Adrián o Marcelo? Los dos son mis nombres. No seas pendejo, no seas mamada. Yo he visto en el programa ese que sale Adrián y Marcelo. No, los dos me llamo, Adrián es compuesto, Marcelo. Adrián Marcelo, se estila en Monterrey. ¿Cómo es tu mamá, Adrián Marcelo o Adrián? Adrián Carnal. ¿Adrián Carnal? ¿Adrián Carnal Marcelo? No, Adrián Marcelo. Tres nombres. Tres nombres. Consonante, dos. Vocal. Adrián. Marcelo Carnal. Pegado. Marcelo. Ah, pegado también. Adrián Marcelo. No, pegado. Adrián Marcelo, pegado Carnal. Adrián Marcelo. Pegado Carnal. No. Adrián Marcelo. Te voy a poner. ¡Hijo de tu perra madre! ¿Qué fue eso, Scorpio? Te puse masaje en el culo. No es la primera vez que siento ahí algo, Con madre, un collar de bolas. Acordé un collar de bolas que tengo. ¿Tú eres asistente de Adrián o de Marcelo? Yo soy Adrián Marcelo, hermano. De los dos eres asistente. De los dos, carnal. Eres asistente, eres puta de los dos. Es puta de los dos. Jalo para los dos. Chichifo de los dos. Jalo para los dos, carnal. Sí, okay. Correcto. ¿Vamos por madre, ellos? Qué buena madre. Ah, te estás mamando. Ya te vas a venir. Cachondear. Déjamelo, güey. Es el chile. Ahí te va, waterfall. Waterfall. Ah, dominas inglés. Waterfall. ¿Tuviste un tiempo peleando allá en Estados Unidos, güey? Yo no peleo. ¿Tú no peleas? No, yo soy un pinche dios. Los pendejos piensan que es máscara de luchador, pero... ¿Tú de qué piensas que es? Es un perro madre. Pareces como una dominatrix, compadre. Esas que contratas. Sí, la préstame de tu culo. ¿Cómo, compadre? Ahorita no te lo soltaría. ¿Cómo para qué? Nada, ¿cómo, güey? No te mueres, pendejo. Ay, hijo de su perro madre. ¿Qué? Está chingón este pedo, güey. ¿Quieres más que Macoco? Más que Macoco, no quiero. Obviamente, esto está más verga, compadre, pero los de la cotorriza traen una igual, cabrón. ¡Adrián Marcelo está volante con el escorpión dorado! Y además, cambio la voz. Por si fuera, pues. Ah, me dijo Andy eso, que haces sí. Una voz muy rara. Yo no hago ninguna voz rara, nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qué horror, es la voz más hermosa que has escuchado en tu vida, Lolita. Y mira que has escuchado algunas voces hermosas. Algunas. Cuando guste. ¡Lolita Cortés está al volante con el escorpión dorado! ¿Tienes drogas? Tengo drogas. ¿Tienes drogas? ¿Sí? Ahí estoy por analista. No, qué barato el que usa drogas. ¿Por qué usas drogas tan temprano? ¡Ah! ¿Sí escuchan? Sí, ya te escuché. No uso drogas, Michelle. Yo soy un pinche deportista. Soy un dios de alto rendimiento. ¿En drogas? No, yo soy adicto a las mujeres. Ya lo deberías de saber. ¿Ah, sí? No me he fijado. Ah, oh. Hola, déjame todo. Ah, qué excitante. Ay, Dios mío, ¿por qué hay cámaras? Es más excitante. Casting coach, has escuchado. ¡Sí sabes! ¡Se rió! ¡Misión Rodríguez está en volante con el escorpión dorado! De Toluca también se va a ver. De Toluca para acá. Podemos saludar al Reina. ¿Ah, el Reina? Sí. Ahí está jugando con nosotros los martes. Ah, neta. Hay un equipo de 7. Okay. De repente ya sabes que no se ha visto que hacen muchos partidos en el azul. Sí. Y van ahí un chingo, güey, ¿no? Pues esa abuelita, ¿no? Gerardo Lugo, Parejita. De repente se junta con el Bonzo, güey. Y te cascaron con él y con mis cuates ahí en Villa Olímpica con el FUT 7. ¡Alexis Vega, al volante con el escorpión dorado! Siempre. Pasa por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué no traes algo para regalarme? Yo te regalo eso.
¡Luis Manuel Ávila está con el escorpión de volante! Alex, ¿me regalas un montón? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quieres un café primero? No, ya no lo acabamos. Ya nos acabamos de tomar uno. Oye, ¿cuál es? ¿Qué ubicación le pongo para ir rumbo? Este, donde tú digas. Tú ya, tú date. Yo le había dicho. Que rumbo a Catepong, ¿no? Ajá, pero no sé si es como muy... No, está bien. Mucho pedo. No, vamos. Yo digo por el tráfico y eso. Sí, pero le ponemos y ya nada más vamos allí como campechaneado. Okay. Entonces... Ay, perdón. ¿A dónde podría...? Estoy en tu chat. Amigo, a ver, espérame. ¿Qué luz? Estoy aquí toqueando. Ah, ¿tú dices nuestro chat? Ok. Sí. Ah, ya lo vi. Ah. Por eso te estoy... Oye, que la entrevistaste en Días de Gracia, por favor, recapitulemos esa historia. Sí, ¿te acuerdas o no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero ella tiene un chingo. Sí. Es como 15 años. Pero ni era este... No, no tanto, güey. Sí. No, cumplió, el canal cumplió 10 años, el recién, el combo, la lata, cumplió 10 años. ¿10? 10 años. Este es el onceavo, ¿no? Sí. Entonces eso fue 2012... 10 años, bueno, es un chingo de todos modos. Tampoco nos quitemos la edad. Fue en el 2013. ¡Este no es muerto al volante! ¿No vas a cantar tú? Pues todavía no. Estoy yo. Puta. No te creas, todavía está la velita prendida, chingada. No, exactamente. Sí, no está la vez pasada nos subimos, fui con el George a Rusia. Güey, literal, dos días antes de la inauguración ya nos dieron el sí. Si llegamos al partido de Alemania, sí, güey. Ah, qué chingón. Pero sí está cabrón. Tú nos dices, George. Estamos grabando audio, grabando video. Marca. ¡No lo hablaron! ¡Estás caros a saber al volante con el escorpión dorado! Uy. Gracias, amigo. No te creas. ¿Qué crees? No cabimos. Uy, no, joven, ya no. Hubiera venido la semana pasada. Eso sí es muy caro. Amiguito, ¿puedes abrochar este botón de aquí abajo? ¿De abajo? Sí. No, pues. Así son. Imagínense, abróchame el corset, no. ¡Los Drag Queens al volante con el escorpión dorado! O sea, de todas tus pasiones, que eso ya veo que son muchas, la mayor que es cine, manga. Ay, yo creo que, o sea, es que bueno, el cine, digamos, y eso involucra muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí, el cine es como lo que más me gusta, como pues finalmente es contar historias, ¿no? Sí. Y entonces yo, o sea, al final del día lo que hago con el escorpión es contar historias. Sí, eres storyteller. Ajá. Es estar, la posibilidad de tener un personaje tan flexible con estas pasiones que me gustan, pues entonces lo mismo puedo tener chance de poder platicar con un futbolista y con un cantante y con un youtuber y con un político y así, ¿no? Claro, y todo está justificado, ¿no? Perdón, Beto, ¿me regalas un cinturón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con que el cinturón no te raspe. No, creo que es el que sí tengo broncas contigo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3... Sí, ayer grabaron ahí por Televisa, ¿no? Me dijo mi cabrón. Sí, exactamente, ayer. Estamos poniéndonos de acuerdo para grabar y ayer grabé una madre de Netflix todo el día, así. Era como un programa de concursos. ¡Viento Lati con el escorpión dorado al volante! Listo, señor. ¿Estamos en la foto de miniatura? Sí, señor. ¿Dónde la hacemos? Acá abajo, sí.
Ha sido todo un honor para ti. Estás increíble. ¿Viste cómo me volteaste el estado de ánimo? Está súper difícil. ¿Viste? ¿Viste? Muchas gracias. ¡Peluche de la estuche! Ay, bueno, ahora sí nos despedimos con... ¿Qué tiene? Pues que no. Es un beso de amigo. Okay. Es de amigo, la... es de amigo. Okay. Es de amigo. Bye. Es que yo ya no sé dónde quieres que te bese, porque te mueves mucho. ¿Cómo que no? Si quieres te beso en el codo. Ahí está ya. Para no errarle, porque... Corte, señor. Ay, estás muy mal, muy mal. Gracias. ¡Qué susto! No sé si decirte gracias, pero gracias. Gracias a ti. Oye, ¿qué número es? Aquí. Aquí está bien, no te preocupes. Muchas gracias. No, me regalan una foto, o sea, ¿no? Para afuera del hospital. Sí. Ay, no, ay, no, ay, no. Pasemos aquí abajito, ¿no, mi George? En un hospital. Juan. Listo, hermano. ¿Ah, sí, qué chingón está? Sí. Es un de los modelos que saqué a penitas, güey. Como... ¿Y te los hacen allá donde en México? Sí, mascareros acá, cabrones. Chingón. Ah, sí. Ponemos una foto para. Pues salió chida, ¿no? Sí, muy bien, güey. Fuerte, tío. Muchas gracias, amigo. Ah, toda madre. Oye, pues iba a estar muy bueno, güey, ¿no? Muy, muy extraño, ¿no? No sé si me entendieron lo que expliqué, pero me la pasé a toda madre. No, va a estar muy padre. ¡Ay, me dejas pasar tantito! ¡Ya! ¡Gracias! Pues todo, con permiso. La forma de pedir está en dar, ¿no? Claro, yo te las doy, mira. Y aunque no me las pida, te las doy. Ahora que hagas esto. ¡Muévanse a la verga! ¡Muévanse! ¡Órale! ¡Gracias! ¡Ya! Yeah, me encantó la nueva profesión. Pedir el sol. Amiga, yo siempre he hecho eso. Ya, me encantó. El Bruno no siempre me pone. ¡Pendejo!